Ya me sospechaba quién era la ladrona de las mandrágoras y el crucifijo. La que narcotiza a las presuntas víctimas de sus maquinaciones, valiéndose de los pasajes secretos de la hacienda. Lo estoy viendo y no lo creo. Frau Hildegarda, la fidelidad en persona, atentando contra la vida de la hija de su amo, el conde Frankenhausen. Y lo seguiré haciendo. ¿Pero por qué? Por lo que acabas de decir. Por fidelidad hacia mi amo. Ay, no te comprendo. Que te lo explique tu amigo el doctor. Él sabe más de lo que te imaginas. No le hagas caso, esta mujer está completamente loca. Puede que esté loca, pero aunque se oponga el mundo entero, seguiré ayudando a mi señor, el conde Frankenhausen. ¿Qué dices? ¿Que estás ayudando a papá? Eso mismo. Entonces sabes dónde está. No le hagas caso, te digo que está completamente loca. Pero digo la verdad, la diré toda. ¡Cállese! No soy capaz de... No me importan sus amenazas. Hablaré. Brunilda sabrá de una vez todo lo que su padre... ¿Por qué has hecho eso? Era necesario. No puedo explicártelo ahora. No puedes explicármelo ahora. Siempre sales con lo mismo. ¿Qué crees, que soy una niña? No, no lo eres. Pero no estoy autorizado para hablar ni para permitir que nadie hable de eso. Pero yo tengo derecho a saber de mi padre. ¿Quién puede prohibir eso? El señor Marqués. ¡Brunilda! ¡Brunilda! ¡Abre, hija! ¡Abre! Ay, abuelito. ¿Qué ha pasado aquí? Quiso contarle a la señorita Brunilda algo sobre su papá y tuve que hacerla callar. No comprendo muy bien, pero si es como usted dice, ha hecho perfectamente. Pero yo tengo derecho a saber. Quiero saber. Lo sabrás, hijita, lo sabrás. Hildegarda se ha puesto demasiado impertinente y es necesario frenarla. Por lo pronto, la encerraremos en un lugar seguro. Tú, ayuda al doctor a llevarla. Trae, dame, yo guiaré. Y tú, hijita, quédate aquí y descansa tranquila. Ya mañana hablaremos. Síganme.
no va a tronar si usted se trae un trueno que Dios guarde en la hora. Va a tronar. Vamos. Ah. Vámonos, don Efren. ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Han salido de las tumbas! ¡Han salido de las tumbas! ¿Pero quién ha salido de las tumbas? ¡Los vampiros! ¿Has tomado de más? ¡No! ¡Vienen hacia el pueblo! ¡Hay que avisar al señor cura! ¡Yo voy a hacerlo! ¡Porque van a matarnos! ¡Los vampiros! ¡Los vampiros! ¡Ahí vienen!